Buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer para mí dar inicio al primer foro de discusión en vivo acerca de las dificultades y barreras en el acceso al diagnóstico y tratamiento del hepatocarcinoma en Argentina y la región. Soy Valeria Descalzi y dirijo este año el curso de actualización en hepatocarcinoma junto a la doctora Ubone y el doctor Cervera. Y este foro, ideado a partir de la necesidad de una instancia educativa dentro del desarrollo del curso, tiene como objetivo principal, a través del intercambio de opiniones de las distintas problemáticas en torno al hepatocarcinoma, recabar información que permita conocer las diferentes miradas a un mismo problema como lo representa el manejo médico del hepatocarcinoma. Es un gusto para mí presentar al doctor Eduardo Facio, jefe del Servicio de Gastroenterología en el Hospital Nacional Posadas y experto en hepatocarcinoma, a quien quiero agradecer por aceptar la invitación a moderar este foro de discusión. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Eduardo. No, Valeria, muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente este tema me parece muy interesante, muy pertinente, ya que todos los médicos que hacemos clínica y atendemos pacientes encontramos dificultades y barreras en el manejo de esta enfermedad. Siempre es muy interesante leer las guías, son muy prolijas, pero después en la práctica, en la vida real, nos encontramos enormes dificultades como para llevar a la práctica las mismas. Así que me parece muy interesante y también compartir la experiencia con nuestros hepatólogos del interior y de la Ciudad de Buenos Aires y también con un invitado del extranjero. Así que me parece que va a ser muy interesante. Vamos a comenzar. Yo voy a leer las primeras respuestas a la encuesta. La encuesta fue enviada, como ya todos saben, a los miembros de la Sociedad Argentina de Patología. 104 respondieron. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué especialidad tiene? Y el 63% de los respondedores eran hepatólogos, un 10% clínicos, y una proporción un poco menor de gastroenterólogos y oncólogos, creo que más o menos en un 5% cada uno. La segunda pregunta, ¿en qué lugar ejerce su profesión? El 48% contestó que lo hace en el interior de la Argentina, 28% en Capital Federal, y 23% en otros países de la región. Y la tercera pregunta, ¿sí considera que el paciente con hepatocarcinoma tiene acceso a todas las opciones diagnósticas y terapéuticas independientemente del lugar de Argentina o país que habite? Y bueno, ustedes ven que la gran mayoría, 94% de los respondedores contestó que no, que el paciente no tiene acceso a todos los diagnósticos y terapéuticos. De modo que seguimos ahora con la pregunta número 4, sigo yo, ¿no es cierto? Si existen barreras modificables en las que podamos colaborar desde la Ciudad Argentina de Patología, oportunidades, muchas de estas instancias y dificultades impactan negativamente en nuestros pacientes. Otra pregunta es, ¿cuál es su sensación al momento de recibir en su consultorio derivaciones de pacientes con diagnóstico de hepatocarcinoma con respecto al timing? Y como pueden ver, 85% de los que respondieron respondió que se lo derivaban tarde con respecto al estadio. Y la siguiente pregunta, con respecto a la pregunta anterior, cuando usted recibe un paciente tarde, ¿cuál fue la razón de la demora? La respuesta más frecuente en el 45% de los casos, diagnóstico tardío del colega, dado que no es experto en hepatocarcinoma o en hepatología. Un 33% contestó que la demora en la consulta respondía a problemas del propio paciente. Un 12% una demora administrativa o falta de autorización en su prestador de salud. Y un 10% demora en la consulta del propio paciente. De manera que ahora vamos a pasar a la doctora Esther Sirotinsky, que es directora médica del Centro de Estudios Digestivos, hepatóloga del área de enfermedades prevalentes en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, quien nos va a hablar sobre barreras en el acceso al diagnóstico del hepatocarcinoma. Esther, por favor.
Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Se me ha asignado en este foro el enfoque sobre barreras en el diagnóstico de hepatocarcinoma y su impacto sobre la posibilidad de tratamiento. Todo ello basado en la encuesta realizada por la asociación que acaba de mostrarnos Eduardo. Primera diapositiva. Tomando los datos mencionados recientemente, encontramos que el 84% de todos los encuestados considera que el paciente es derivado tarde, adjudicando esta problemática a una falta de concientización de los colegas o a demoras del propio paciente. Siguiente. Es así que la pregunta básica que me planteé ante este problema es: ¿qué ocurre en un país con tanta heterogeneidad en recursos humanos en cuanto a imagenología, como es la primera pregunta que se había hecho, si hay problemas con la interpretación de los resultados, y además la aparatología adecuada, lo cual hace muy difícil aplicar un criterio común que pueda ser útil a lo largo y ancho del país? Siguiente. Todos estos elementos, no, el anterior. Todos estos elementos hacen que desde lugares muy alejados a centros de alta complejidad, hay que valorar otros elementos, además de los mencionados como el recurso técnico, el recurso humano, que hacen que sean realmente una barrera en el diagnóstico precoz de hepatocarcinoma. Es por esto que traigo como ejemplo, y realidad permanente en mi lugar de trabajo, y creo que le ocurre a muchos de nosotros, dos casos que me consultaron en abril de este año. Siguiente. La paciente número uno es una mujer de 47 años con un hallazgo ocasional de plaquetopenia en el año 2020. Concurre en el mes de abril de 2021, derivada para un fibroscan, y así que ella decide buscar un hepatólogo. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 desde hace 10 años, obesidad y sedentarismo. Por supuesto que ha aumentado con la pandemia. Trae una ecografía también realizada en el año 2020 en una ciudad muy alejada de cualquier centro que se llama Pico Truncado en el medio de la Patagonia Argentina, muy pequeña, donde informan una esteatosis moderada con un hígado con ecoestructura heterogénea, imágenes micronodulares con nódulo hipocoico de 1.35 centímetros en octubre de 2020 y tiene ecografías previas. Yo trato de armar una historia natural de la enfermedad de mis pacientes pidiéndole todo lo que tengan de los últimos 5 años, por ejemplo. Trae ecografías previas durante estos años con esteatosis hepáticas. Nunca fue derivada para evaluar esta esteatosis ni fue evaluada por el médico que la trataba. Tiene un fibroscan con una cirrosis, un 20 kPa, se le realizó una veda con varices esofágicas y comienza su plan de estudios del nódulo. La paciente número 2, también en abril, que es casi un calco, es una mujer de 55 años que consultó en abril de 2021, ella sí derivada por hematología por una plaquetopenia. Tiene antecedentes de diabetes tipo 2 desde hace 4 años, obesidad, hipertensión arterial, ecografía en estos años de esteatosis sin ser evaluada. Un laboratorio con 93.000 plaquetas que tiene desde hace 2 años en la evaluación de sus estudios, una alteración de la coagulación y una albúmina de 2,89. Solicitamos ecografía, que también informa un hígado compatible con una hepatopatía crónica, con otra imagen hipocreogénica nodular, que se encuentra también en estudios. Siguiente. Como vemos, y esto hemos escuchado en muchísimas conferencias, se ve la incidencia de los factores de riesgo de desarrollar una hepatopatía crónica, un hepatocarcinoma, estando todavía en primer lugar virus C y B, en segundo lugar alcoholismo y con tercer lugar lo que llamamos NASH, MAFLD-NASH. Este tercer elemento que incidía en un 22%, tiene un rápido ascenso en la incidencia de desarrollo de hepatocarcinoma, en primer lugar por los tratamientos de hepatitis C en etapas más tempranas de la enfermedad y por otro lado por todos los factores que han aumentado increíblemente en estos últimos años en la Argentina, sobre todo los factores metabólicos. Es así que encontramos que hay un riesgo de desarrollar NASH en los últimos años por diabetes, que tiene una incidencia en la Argentina del 13% de la población, obesidad y sobrepeso del 66%,
hipertensión arterial del 35% y la hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia de un 29%. Todos hablamos de valores predictivos positivos para desarrollar una enfermedad, y en realidad el diagnóstico precoz en pacientes con este tipo de población ayudaría muchísimo a poder comenzar antes a tratar o a conocer a estas enfermedades. Estos dos pacientes fueron tratados por muchos colegas cardiólogos, diabetólogos, médicos generalistas, clínicos, muchos fueron evaluados en la imagen ecográfica y ninguno de ellos, ni la ecografía, ni los laboratorios sospechosos de enfermedad hepática crónica, como una plaquetopenia, o como uno escucha todos los días que dice tiene las transaminasas un poquito elevados, hizo que concurrieran o que fueran derivados a un centro o a un hepatólogo para que fuera evaluada. La pregunta que me he hecho permanentemente es cómo lograr esta concientización que surge de la encuesta y que surge de mi experiencia personal de cada uno de nosotros, y cómo lograr que cada región o pueblo o ciudad, desde nuestra asociación y no como una actitud individual mía o de cualquiera de otro, que estoy a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, pueda lograr un cambio en este paradigma. Siguiente. Como si esto fuera poco, todo esto que tenemos como historia natural de la llegada tarde al diagnóstico, el año pasado, este año, y no sabemos cuánto más, esto que es antes era antes de Cristo y después de Cristo, que cambió la humanidad, y ahora es antes de la pandemia e intrapandemia, lo que ha logrado que cada vez estemos más alejados de las posibilidades de consultas, porque no hay consulta presencial, o porque no hay interés, o porque hay coyunturas que no dejan que se haga, con lo cual creo que esta situación va a llevar aún más a una profundización del problema. Y además, esto es una experiencia personal, la depresión, el encierro, el sedentarismo, la falta de posibilidad de cambio de hábitos, va a profundizar aún más las posibilidades, como han tenido mis dos pacientes, de llegar a una etapa muy avanzada de su enfermedad. Siguiente. Yo quise dibujar en esto algo que me ha ocurrido hace mucho tiempo. En este último año, si bien la pandemia es muy negativa, hay algo que fue muy positivo. Profundizó la posibilidad de acceso a la información a todos nosotros. Durante años yo soñaba cuando veía que me mandaban el correo, me decían que había una reunión, la reunión de los martes de la asociación, imposible para mí, como que uno quería siempre estar. Esto ha cambiado. Hoy todos tenemos acceso a la información y a la formación, diría que más democráticamente. Pero esto es una burbuja donde todos estamos adentro de la misma y en realidad es como que no salimos para poder acceder a otros estratos que no sean dentro de nuestra asociación. Por eso es muy difícil para mí plantear una propuesta al obrar, pero creo que debemos salir de la burbuja y hacer un siguiente. La propuesta es muy individual y muy desde el lugar de donde yo trabajo, es desarrollar una estrategia de educación en cada región o pueblo o ciudad para tener alcance a la población médica general. Yo no creo que sea un tema del paciente, excepto que tenga mucha intuición, que la tiene, sobre la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad hepática con los elementos que he mostrado. O para decirlo de una forma risueña, lograr que coloquemos a través de esta concientización al paciente en riesgo frente a un ecógrafo, un tomógrafo o un médico patólogo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Ugone. Un poco para finalizar, muchas gracias Esther por tu exposición. Para finalizar esta primera parte respecto a barreras en cuanto al diagnóstico de hepatocarcinoma, queríamos compartir con ustedes las dos preguntas de la encuesta que tuvieron que ver con este tema y que están estrictamente relacionadas con diagnóstico. La primera de ellas plantea si al momento del diagnóstico de hepatocarcinoma en su localidad o región, ¿dónde se encuentran las principales o mayores dificultades en cuanto al diagnóstico de hepatocarcinoma? Fíjense que el 49% de los encuestados encuentra limitaciones en la falta de conocimiento de los protocolos técnicos adecuados una correcta imagen.
El 47.1 dice que la limitación está en que los especialistas en imágenes refieren a una falta de conocimiento en hepatocarcinoma, y el 31% falta de recursos tecnológicos en cuanto a aparatología. Un 22%, un 21% prácticamente no presenta barreras en este tema. La segunda pregunta plantea si respecto a médicos no hepatólogos, clínicos, endocrinólogos, médicos de familia, entienden, conocen o han incorporado el hepatocarcinoma dentro del algoritmo diagnóstico. Y fíjense que el 92.3% dice que no, que todavía queda mucho por hacer en términos de concientización. Por lo tanto, dicho esto, consideramos de suma importancia hacer foco en estos puntos. Debemos mejorar el tiempo de derivación y otras oportunidades en cuanto a diagnóstico, a través de la homogenización de criterios de diagnóstico por imágenes, mejorar el conocimiento de especialistas en imágenes, técnicos en imágenes abdominales, y actuar y haciendo foco principalmente en médicos no hepatólogos, clínicos, endocrinólogos, médicos de familia principalmente. A continuación, vamos a presentar la segunda exposición. Nuestro tema es barreras en el acceso al tratamiento de hepatocarcinoma, a cargo del doctor Carlos Garrocho, que es jefe de gastroenterología y hepatología, director de la residencia de gastroenterología del Hospital Zenón Santillán, de la provincia de Tucumán, profesor de Medicina Interna 3 de la Universidad Nacional de Tucumán. Adelante, Carlos, y bienvenido. Bueno, primero, antes que nada, agradecer a Valeria y a todo el comité que está dictando este curso de hepatocarcinoma. Y el tema que me tocó básicamente es las dificultades que hay en el acceso al tratamiento de este tumor primario de hígado, como es el hepatocarcinoma. Acá lo que ustedes están viendo, ya lo conocen prácticamente todo, es la clasificación de la BCLC, o sea, la clasificación de Barcelona, donde tenemos un estadio 0, un estadio A, un estadio B, un estadio C y un estadio D. ¿Qué importancia tiene, no es cierto, poder llegar temprano al diagnóstico? Porque los estadios a ser tratados y que van a tener opciones terapéuticas curativas, muchos de ellos, como son el estadio 0 y el A, y opciones de terapéuticas locorregionales y terapia sistémica, van a ser estos, el estadio B y el estadio C. El estadio D es un estadio ya más bien avanzado, donde de alguna manera, salvo algunas muy raras excepciones, podemos llegar a realizar un tratamiento de tipo trasplante, pero por lo general son paliativos. Porque si ustedes nos fijamos abajo, fíjense que la sobrevida de estos pacientes con tratamientos como la ablación, la resección hepática, el trasplante, es más allá de 5 años. Si nosotros veamos terapéutica como la TACE, que es la quimioembolización, generalmente son llega a 2,5 años. Acá también puede ir la asociación de TARE, que es la radioembolización. Sin embargo, la radioembolización no es muy usada en muchos centros. Y casualmente, recientemente escuchaba gente de Barcelona, que, sobre todo la doctora Rey, que ellos utilizan muy poco la TARE, casi como la consideraban, no sé, como una especie de un dibujo de alguna manera, o sea, lo usaban poco y nada. Y por último está el gran tema, que creo que va a terminar desarrollándose, que es el tema de la terapia sistémica, a donde se ha agregado a la nueva forma de enfocarle el tratamiento en la inmunoterapia. Y este manejo de la inmunoterapia con drogas que actúan como anti-PDL, ¿no es cierto?, o PDL1, o que tienen efecto sobre los factores de crecimiento, va a tener una gran importancia el manejo junto, ¿no es cierto?, no solo del hepatólogo, básicamente, sobre todo del oncólogo, quien es el que más acostumbrado está a manejar este tipo de drogas. La próxima.
Acá les voy a presentar un estudio epidemiológico del carcinoma hepatocelular, que fue un estudio multicéntrico que se realizó en Argentina y se hizo, presentó en la Asociación Latinoamericana de Hígado en el año 2014. La doctora Sirotin, que conoce muy bien, porque se formaron dos grupos, uno de la zona norte de la Argentina, que se llamó Hepatomet, que como ven acá ustedes, era Tucumán por un lado, Córdoba, San Juan y Mendoza, y el otro estaba constituido por el Hepatosur, que figuraban Neuquén, General Roca, Bahía Blanca, Viedma, Bariloche y Comodoro Rivadavia. Este fue un estudio que fue obviamente auspiciado por un laboratorio y se trabajó entre el 2007 aproximadamente hasta el 2014 en la recolección de datos de esto. La próxima. Uno puede decir, como introducción a este estudio, que el hepatocarcinoma es el quinto cáncer más frecuente, pero a su misma vez es la tercera causa, después sobre todo del cáncer de mama y colon, la causa de muerte a nivel mundial. En lugares de baja incidencia, la infección por el virus C y el alcohol son los factores predisponentes más frecuentes. Sin embargo, es a tener en cuenta también el tema de la hepatitis B. En Latinoamérica, generalmente, y sobre todo en nuestro país, hay muy baja incidencia de hepatitis B, de hepatitis B en sí. A donde predomina la incidencia son dos estados de gran importancia latinoamericanos, como es el Perú y Brasil en la zona amazónica, que son donde más se han diagnosticado y se han desarrollado los hepatocarcinomas. ¿Y qué importancia tiene el hepatocarcinoma en pacientes con hepatitis B? Que no necesitan que el hígado esté cirrótico para que se desarrolle un hepatocarcinoma. Hoy sabemos que el hepatocarcinoma tiene que tener un hígado en más del 95% ser cirrótico para el desarrollo del mismo. Sin embargo, en la hepatitis B no necesita del mismo. Los datos epidemiológicos, datos epidemiológicos de cada región permitirían eso. En Argentina había una escasa o una nula información epidemiológica respecto a eso. Sin embargo, debo aclarar que en el año 2009 el doctor Facio hizo una recopilación también de la epidemiología en la Argentina con una presentación en el acta de gastroenterología, donde coincidía prácticamente con lo que estamos presentando en este momento en la epidemiología en sí. La siguiente. Fue un estudio multicéntrico, descriptivo, retrospectivo, observacional. Se analizaron pacientes, como decía, de junio del 2007 a febrero del 2014. Se tomaron como variables sexo, edad, etiología de la hepatopatía, estadificación según la clasificación de Barcelona y los tratamientos que se habían realizado. Fue una base de datos única, común e informatizada. Trabajamos 21 centros, tanto privados como públicos, 11 ciudades de 9 provincias. La siguiente. ¿A qué conclusiones se llegó? Hubo coincidencia con todos los trabajos nacionales e internacionales en cuanto al promedio de edad. También fue coincidencia en relación al sexo. Coincidimos fundamentalmente en los factores etiológicos de la cirrosis, como son el virus C y el alcohol, aunque sabemos que también depende de las regiones donde se realice. Sin embargo, hoy, y teniendo en cuenta que en este foro hay gente que trabaja en clínica médica, quizás también en cardiología, en endocrinología, en medicina familiar, gastroenterólogo, hoy hay una entidad que antes la llamábamos criptogenética como causal de la cirrosis, que es el MALF, el mal llamado anteriormente NALF, que es una disfunción metabólica del hígado graso, que es la nueva terminología que se está empezando a usar, MALF con M. Por lo tanto, alrededor del 70% de pacientes lo conseguimos diagnosticarlo en estadio B, A y B, como diagnóstico casi temprano, y lo cual tomaba diferentes alternativas terapéuticas. La próxima. Se pudo realizar este estudio a pesar de la distancia existente entre los centros y consideramos que en ese momento los hallazgos eran relevantes, ya que hasta el momento no existían datos muy concretos sobre todo el diagnóstico y fundamentalmente el tratamiento del HCC en estas regiones analizadas. La próxima. Van a tener lo que después van a hablar
los siguientes expositores en forma más profunda de lo que es el enfoque, el tratamiento sistémico del hepatocarcinoma. Y tenemos tratamiento de primera línea, de segunda línea. Y aquí se agrega lo que hablábamos recién de la parte de la inmunoterapia, sobre todo en el tratamiento de primera línea, el uso de la tesolucinab con anti-PD-1 con el bevacizumab, un factor de crecimiento. Las drogas que nosotros estábamos manejando hasta la fecha era sorafenib fundamentalmente y el último año el lenvatinib. Pero parece ser que se ha visto mucho mejor resultado en el tratamiento de primera línea con esta droga, pero tenemos que tener una consideración especial y un cuidado especial, ya que suelen producir cuadros de hemorragia digestiva. De modo tal, muchas veces habrá que checar o hacer screening de la presencia o no de varices esofágicas que pueda causar en este paciente. Y aquí también viene otro punto importante respecto a la varices esofágica. Siempre hacemos la endoscopía para saber si las tiene o no. Recientemente en el congreso de la ALE, de hace unos días, se presentó su posibilidad de métodos no invasivos para establecer la posibilidad de presencia de varices esofágicas, que era la elastografía, como comentaba la doctora. Elastografía es un método de fibrosis del paciente en su clasificación metabólica. Y se ha visto que cuando tenían una porcentaje de kilopascal mayor de 25, el paciente seguro tenía varices esofágicas. Entre 20 y 25 era probable que la tenga y menor de 20 prácticamente no la tenía. No quiero decir que uno no pueda hacer endoscopía, pero a veces no lo puede hacerlo por alguna razón que tenga el paciente y esto nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a hacer el manejo del mismo. Aquí estarán el resto de las drogas que solamente están para nombrarla, que de alguna manera van a ser comentadas próximamente. La siguiente. Entonces, uno se hace una pregunta, ¿cuál es el candidato ideal para hacer una terapia locoregional, o sea, la quimioembolización transarterial? Y de acuerdo a la clasificación que hablamos al principio, el estadio B, el estadio intermedio, que se caracterizaba porque era un tumor multinodular, no resectable, ni tampoco trasplantable. Como ustedes ven acá, multinodular, sin invasión vascular y, por supuesto, ni expansión a distancia. Esta sería la arteriografía. Pues llevaba dos puntos importantes para poder considerar lo ideal. Uno era evaluar cuál es la función hepática de ese paciente, si estaba preservada, si pertenecía al grupo de Child A, y después le agregamos el estadio del sodio menos 9, y el perfarmastatus o el CO, que no sea mayor de 0 o 2. Siguiente. La siguiente. El segundo era, ¿cuál sería el candidato ideal para una terapia sistémica? Y aquí era el estadio C, ya era el estadio avanzado. Tampoco era no resectable ni trasplantable. Había compromiso hepático extenso y invasión tumoral portal, como podemos ver acá. También la función hepática debía estar preservada, es decir, el paciente tendría que ser un Child A y el performance status o el ECOG nunca mayor de 0 a 2 en sí, y eso tendría gran importancia. Por lo tanto, la siguiente. ¿De qué tendría el candidato ideal para lograr un acceso rápido al tratamiento? Porque ahí es donde fallan, ¿no es cierto? Tenemos problemas tanto a nivel público como fundamentalmente a nivel privado para que las obras sociales puedan, ¿no es cierto?, autorizar el tratamiento que uno pudiera estar indicado en sí. Y hay dos aspectos que tienen que ver mucho, y ustedes, cuando la clasificación está muy bien, pero cuando vamos al mundo real, como decía en su momento Eduardo Facio, muchas veces tenemos que enfocarnos en dos cosas importantes. Una es, entonces, cómo está la función hepática de ese paciente, y la otra es qué expansión tumoral tiene. ¿Y cómo se traduce esto? Se traduce porque el paciente tenga un Child A con un menor de 9, que no tenga en principio al menos una hipertensión portal clínicamente significativa, que tenga un ECOG de 0 a 2, no mayor de eso, que no tenga comorbilidades, sobre todo cardíaca, respiratoria o de la que sea, o bien si las mismas las presenta, que las mismas estén de alguna manera controladas para eso. Nosotros presentándole el candidato ideal
con una historia clínica, tanto a nivel público como privado, y a las obras sociales correspondientes, uno podrá decir, de cierto, lograr la autorización. Ya pasó que no logramos la autorización hasta que expresamos cuál era el candidato ideal, explicamos por qué. Muchas veces esto hay que explicarle al auditor de la obra social qué es lo que significa candidato ideal, a qué se refiere y por qué le tenemos que dar el tratamiento. Porque aquel paciente que tiene asitis, desde ya le aviso, no le entregan, no le autorizan. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso es importante, ¿no es cierto?, saber discernir esto. Siguiente. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el diagnóstico y, por lo tanto, el acceso al tratamiento? Como primera medida, en todo paciente cirrótico, independiente de la etiología, debe ser incluido en un programa de vigilancia de hepatocarcinoma al llegar a un diagnóstico temprano, a un tratamiento curativo y reducir la mortalidad. ¿Qué evidencia tiene esto? Una evidencia alta. En centros con operador entrenado de ecografía, la detección de un nódulo se pasa al siguiente paso del algoritmo, es decir, hacer una TAC trifásica o una resonancia magnética trifásica. Y esto del operador entrenado en ecografía es un punto muy, muy importante. Porque la ecografía, como todos ustedes saben, es operador dependiente. Y muchos operadores, muchos ecografistas, si no saben buscarlos, no lo van a encontrar. Ahora, podemos muchas veces trabajar en centros, a mí me toca trabajar tanto en centros públicos como privados, y en ambos centros tengo operadores que están entrenados en esto de cosas. Pero si nosotros estamos en un centro, en un lugar donde el operador no es entrenado, se recomienda solicitar una ecografía más una alfa-fetoproteína. ¿Qué evidencia da esto? Y la evidencia es baja, pero peor es nada. O sea, que es importante asociar estos dos estudios en un paciente donde el operador, el ecografista, no está entrenado para la detección de este tipo de lesiones. La pregunta que después se plantea uno dice, bueno, ante la detección de una alfa-fetoproteína mayor de 20, no muy alta, sin evidencia de nódulo, ¿se debe derivar un operador entrenado? Sí se debe derivar. Y si es negativo, si el operador entrenado, el ecografista entrenado nos dice que no encuentra nada, continuar con la vigilancia vital, que como van a ver al final, es un estudio cada 6 meses. En un nuevo control de los 6 meses, si se duplica la alfa-fetoproteína, entonces sí empezamos a realizar una tomografía o una resonancia, aunque la ecografía siga sin identificar el nódulo. Ahora, si en cualquier estudio se detecta un alfa feto mayor de 200, ya de entrada debemos realizar tomografía y resonancia y pasar al algoritmo de estudio del hepatocarcinoma. Todo esto es muy importante que sepamos. Entonces, tener un operador entrenado para seguir y hacer el screening cirrótico, si no lo tenemos, agregarle una alfa feto proteína para ver qué valores nos está, si hay valor mayor de 20 y lo hizo un operador entrenado, continuamos con el algoritmo cada 6 meses, pero si tenemos un alfa-feto mayor de 200, ya pasará al algoritmo de estudio. Y el tiempo de screening por ahora se sigue manteniendo de acuerdo a la cinética tumoral dentro de los 6 meses. Siguiente. Por lo tanto, la alfa-fetoproteína, ¿qué rol juega hoy? Es una utilidad, digamos, marginal para el diagnóstico en etapas tempranas, sobre todo en nódulo único, menores de 3 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Una vez se tiene nódulo de 3 centímetros o menores o 4, y la alfa feto está siendo absolutamente normal. Así es que si uno tiene valores de alfa feto mayor de 200, ya se han asociado a fallas del screening. Ya hay un error del imagenólogo, sea de la tomografía, resonancia, ecografía, más que una mejoría del proceso de tamizaje para la búsqueda del hepatocarcinoma. Ahora, ¿qué pasa si el valor del alfa-feto nosotros encontramos entre 20 y 100 nanogramos? Existen aún todavía, en las últimas guías, una incertidumbre para recomendar en favor o en contra sobre la continuidad del algoritmo diagnóstico. Por lo tanto, este debería ser individualizado. Uno sabe que hay muchas cuestiones académicas. Nosotros podemos tener algoritmos diagnósticos, algoritmos terapéuticos que son académicos,
pero que no a no todos lo podemos aplicar a todo paciente. Y por eso el tratamiento, el enfoque diagnóstico, muchas veces pasa a ser personalizado, o sea, individualizado, como sucede en muchas otras enfermedades, por citar una, la hipertensión arterial. La siguiente. De modo tal que el mensaje para que llevar a la casa es tratar de conformar equipos multidisciplinarios con experiencia, tanto en el diagnóstico y en el tratamiento del hepatocarcinoma, siendo clave y central el rol del hepatólogo clínico. Hoy por hoy es clave y central, pero esto pasa a ser una recomendación fuerte, pero de calidad y evidencia incierta. ¿Y esto por qué? Por el agregado de la inmunoterapia, por la asociación del bevacizumab y atezo-beva, debido a que esta inmunoterapia es muy fácil de una rutina de manejo del oncólogo, no tanto así del hepatólogo. El multidisciplinario tendrá que estar imagenólogo, cirujano, oncólogo, y al oncólogo habrá que tratar de incluirlo lo mayor posible dentro del grupo de hepatocarcinoma, del estudio de manejo del hepatocarcinoma. Nosotros tenemos, tanto a nivel privado como en nuestro hospital es un hospital de complejidad intermedia. Esto significa que llegamos hasta hacer todo estudio de hemodinamia, colangiografía y todo tipo, pero no trasplante, que es cuando es un hospital de alta complejidad. Sin embargo, podemos, ¿no es cierto?, llegar a esta etapa y después ver si ese paciente será trasplantable, resecable, quirúrgico, ablación o propio de alguno de los enfoques terapéuticos avanzados. También tenemos hoy por hoy un comité de tumores. En el comité de tumores hablábamos con alguien recién que quizás sí haya que crear también un comité de patólogos o en tumores de patología, porque muchas veces son incorporarlo a los oncólogos, a este comité de patólogos en función de los tumores, para la toma de los diversos tipos de decisiones. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos por tu presentación. A continuación les voy a compartir algunas preguntas de la encuesta que se encontraban en relación a todavía algunas oportunidades que tenemos en el tratamiento del hepatocarcinoma y bueno, tratar de hacer el ejercicio de pensar tanto como grupo médico y también desde la sociedad cómo podemos tratar de colaborar en cerrar un poco la brecha. Bueno, la primera pregunta se refería y preguntaba en cuanto al tratamiento del hepatocarcinoma en su localidad o región, en cuáles de los siguientes tratamientos encuentra mayor dificultad a la hora de indicarlo. El 63,7% de los encuestados, un total de 65, encuentra barreras principalmente en el tratamiento, en la indicación de tratamientos locorregionales, como pueden ser la TACE y la radiofrecuencia. Un 22,5% encontraban principalmente alguna dificultad a la hora de tener que prescribir o indicar el tratamiento quirúrgico, resección u otros, del hepatocarcinoma. 38,2% de los encuestados encontraban barreras en el tratamiento sistémico. Bueno, y un dato bastante interesante que hacíamos el ejercicio de pensar que esto probablemente nos quede para después. Todavía en la Argentina y en países de la región, el 39,2% de los encuestados presentan o tienen alguna dificultad a la hora de indicar el trasplante hepático en el tratamiento del hepatocarcinoma. Cuando uno evalúa las limitantes o en relación con la disponibilidad de tratamientos locorregionales, cuál es la principal causa de la menor disponibilidad de este grupo de tratamientos, como podemos observar, un 53,4% encuentran a la cobertura médica, básicamente el financiamiento, como una de las principales barreras y dificultades a la hora de indicar un tratamiento locorregional. Cuando uno piensa en las limitantes o las dificultades para indicar un tratamiento quirúrgico en hepatocarcinoma, podemos observar que todavía la
razón o la cuestión de cobertura médica o de financiamiento, ocupa el 27,2% de los encuestados, un dato que me parece interesante, un 26,2% a la hora de indicar un tratamiento quirúrgico no cuenta con el personal médico capacitado para hacer este tipo de terapéutica. Entonces, las posibilidades de trabajar, una de las cuestiones que se pregunta uno en función de este dato y de también ya publicaciones previas de que marcaban a esta como principales barreras, tanto el financiamiento como es el recurso humano, una de las posibilidades o oportunidades que uno se pregunta es si hay alguna chance de trabajar con algunos de los financiadores más claves, más importantes en cuanto a número de afiliados, tanto en la Argentina como en la región, en tratar de acercar, bueno, todo un conocimiento científico que quizás destrabe mucha de la indicación de estos, tratamientos. También otra cosa que uno se proponía era, bueno, si la oportunidad de trabajar con las sociedades quirúrgicas para fomentar más la distribución regional de los recursos quirúrgicos, sobre todo en cirugía HPV, es decir, como les decía, trabajar con financiadores, pero también tratar de generar quizás una agenda común con las sociedades de cirugía o las sociedades de HPV para tratar de ver tanto desde la educación médica como desde otras áreas, ver cómo podemos complementar esto. Y bueno, una de las cosas que planteaba Carlos era también nosotros estar en el constante ejercicio de pensar si el paciente que estamos poniendo o proponiendo al financiador para un cierto tratamiento está correctamente o adecuadamente seleccionado, ¿no? Bueno, continuando con los resultados de la encuesta y como una forma de anticipación a la tercera exposición, la pregunta respecto al abordaje óptimo y manejo óptimo de los pacientes con hepatocarcinoma plantea: ¿quién debería coordinar la atención de un paciente con diagnóstico de hepatocarcinoma? Y fíjense que el 71.2% de los encuestados dicen que el abordaje debería ser multidisciplinario. El 28.8% consideran que esto debería estar coordinado por un hepatólogo. Por lo tanto, básicamente esto gatilla estas preguntas, en donde nos preguntamos básicamente si es necesario trabajar en la consolidación de grupos de trabajo en nuestras instituciones, en los lugares donde trabajamos, o facilitando desde la Sociedad Argentina de Patología el desarrollo de redes regionales, ¿no?, de profesionales en hepatocarcinoma, y cuál sería el impacto real de trabajar en equipo, ¿no?, que creemos que esto es fundamental. Entonces, vamos a presentar al doctor José María Menéndez, invitado de Uruguay, hepatólogo que forma parte del Servicio de Enfermedades Hepáticas del Hospital Militar de Uruguay, coordinador de la Unidad de Oncohepatología y forma parte del staff de la Unidad de Trasplante Hepático de Uruguay, que va a hablar sobre el abordaje multidisciplinario justamente y nos va a tratar de responder estas preguntas desde una mirada hepatológica. José María, bienvenido. Adelante. Bueno, muchas gracias, María, y nuevamente agradecer a la organización del curso y de la Sociedad Argentina de Patología por la invitación. Y bueno, un poco la mirada que quería darle al inicio de la breve charla es esta como perspectiva histórica de cómo se ha generado el conocimiento en el hepatocarcinoma. Y vemos que los primeros registros de hepatoma en registros científicos datan de 1910, sobre todo series necrópticas, donde describen anatómicamente y se hace referencia, y vemos que sobre todo a partir del 50 se empieza a generar una masa crítica de conocimiento centrado en lo epidemiológico, descripción, característica clínica, presentación de los casos, y donde ya se puede ver desde ahí la heterogeneidad de la enfermedad, donde los hepatocarcinomas de distintas regiones del mundo eran muy diferentes. También en la década de 50 surge la primera estadificación anatomopatológica y de gradación de la lesión hepática de Edmondson. En el 60 y en el 70 vemos cómo van avanzando primero la vinculación de los marcadores tumorales de alfa-fetoproteína con el hepatocarcinoma.
el trabajo muy importante que realiza el doctor Okuda, que era un japonés clínico hepatólogo que se forma en Estados Unidos. Como saben, en Oriente una gran incidencia y prevalencia de hepatocarcinoma y un volumen importantísimo de conocimiento científico, incluso muchos técnicos y médicos occidentales se forman en Japón en hepatocarcinoma, y desde lo que es la cirugía hepatobiliopancreática, el trabajo de Bismuth en Francia, Starcel con el trasplante hepático, ofreciendo estrategias terapéuticas curativas. ¿Ah? También en esas décadas de 60-70, el conocimiento de otras entidades que son etiología importante en el hepatocarcinoma, como las hepatitis virales, cuando antes estaba más vinculado al alcohol, y en África la aflatoxina, ¿no? En el 70-80 también, el tratamiento ablativo, el screening, la vigilancia, el diagnóstico precoz y el impacto que tiene el detectar tumores chicos en poder curar al paciente. Y en el 90-2000, el depuramiento del beneficio del tratamiento, por ejemplo, con los criterios de Masaferro, el desarrollo del diagnóstico no invasivo y masificación del diagnóstico no invasivo con la tomografía y la resonancia, la TACE, y el primer BCLC del equipo de Barcelona, la primera estadificación, que es de 1999. En el 2000 y 2010, los criterios expandidos, hasta dónde podemos llegar para poder curar al paciente, el surgimiento del primer fármaco integrado a guías con evidencia pesada, el sorafenib como unidad multiquinasa, y en 2010 tratamientos ya de radioterapia con anatómicamente específica y el desarrollo de otros fármacos. Siguiente. Y esta última década, ¿con qué nos encuentra? Con la llegada de la inmunoterapia que ha revolucionado la oncología en otros campos, que todavía en el hepatocarcinoma no había impactado. Y lo que quiero llegar con esta diapo es que de los 110 años de historia que tiene el hepatocarcinoma, 100 han sido escritos desde la hepatología y la cirugía hepatobiliopancreática. Y es un poco, me parece, siguiente, explica por qué respondimos esto desde los que han participado en el curso y desde la sociedad, porque la cirugía hepatobiliopancreática y la hepatología han ido creciendo juntos, y el hepatólogo, sabiendo que el hepatocarcinoma es un epifenómeno de la cirrosis, y sabiendo que, siguiente, si lo detecta temprano puede ofrecer tratamientos, está en la cabeza el engranaje del hepatólogo de la vigilancia, el diagnóstico precoz y el eventual tratamiento curativo. Asimismo, como se va a exponer y ya se habló, esa efectividad de este mecanismo en la clínica, en las mejores series de 70 y en volúmenes más grandes es del 30%, y eso es un gran desafío que tenemos. Pero vemos cómo la hepatología, el diagnóstico por imagen y el diagnóstico patológico forman un triángulo de diagnóstico, de conocimiento de enfermedad hepática y de estadificación y pronóstico. La función de la coordinación de las nurses se destaca en todas las publicaciones que hablan de esto también. La coordinación es fundamental, y la función del cirujano en este momento, en la formación del equipo multidisciplinario elemental, como el que aborda con la posibilidad de cambiar el genio evolutivo de la enfermedad y aumentar la sobrevida. Siguiente. El modelo 2000, ¿no? del equipo multidisciplinario, que incluye, como vimos, el desarrollo de lo que es la radiología intervencionista, que también impacta, que a veces cura, que otras veces no cura, que a veces ayuda al cirujano, que otras veces logra prolongar la sobrevida, y es otro de los efectores en el cuidado. Y un poco este es el modelo que tenemos, y el advenimiento del sorafenib, obviamente, que fue la primera etapa del tratamiento sistémico. Algunos hepatólogos con volumen lo manejaban y lo manejan con facilidad. El acceso también es un desafío en ese sentido, y en otros, de acuerdo al sistema de asistencia, se apoya en oncología, pero como un poco ad hoc, ¿no? La participación del oncólogo, incluso a veces del radiólogo intervencionista en el grupo, cuando el paciente lo requiere, ¿no? Un
poco este es el modo de trabajo en nuestro centro, que para contarles es, comparando con Argentina, es un centro de mediano volumen. Uruguay tiene 3.200.000 habitantes, es el único programa de trasplante porque lo centraliza y tiene cobertura universal para todo el país. Trasplantamos entre 20 y 25 pacientes por año, de ellos el 25% aproximadamente son hepatocarcinomas, y las etiologías principales son alcohol y virus C, y como en toda la región y el mundo estamos viendo un aumento progresivo del NASH como etiología de peso en nuestro país. Tenemos dos reuniones clínicas, uno de los lunes, que es más clínica hepatológica y hepatobiopancreática, donde el imagenólogo juega un rol fundamental y articulamos todos, y ahí se discuten los hepatocarcinomas, quizás no trasplantológicos, y otra reunión clínica en la cual es más de trasplante y se discuten los casos más, estamos manejando eso como una alternativa terapéutica. Nuestro grupo nace desde la cirugía hepatobiopancreática, con el trasplante se integra la hepatología, y bueno, obviamente el resto de las especialidades que nombramos. Siguiente. Bueno, ¿y qué pasó con el tratamiento sistémico? ¿Qué experiencia había? Y pasaba esto, ¿no? Que cuando se exponía en la década del 80, ¿no?, en los primeros trials, buscando cambiar el genio evolutivo de la enfermedad con quimioterápicos, y miren la tasa de mortalidad de esta serie, es 25% atribuible por toxicidad de los fármacos. Miocardiopatía, neutropenia y sepsis, descompensación de la hepatopatía, hicieron que el tratamiento sistémico no fuera una opción real en nuestros pacientes. Siguiente. Y eso ha mantenido un poco lejos del hepatocarcinoma de los oncólogos, desde mi punto de vista. Cuando vemos la primera clasificación de BCLC, que como dije era del 99, el estadio C, el tratamiento era paliativo, y habla de nuevos agentes en trials fase 2, fase 3, como que se podía ver en el horizonte el impacto de esta estrategia. Siguiente. Y cuando vemos, por lo menos la última publicación que encontré yo revisada, que es la publicación de las sociedades científicas españolas vinculadas al tratamiento del hepatocarcinoma, dirigida hasta la última guía por la doctora Rey, vemos ya obviamente que el tratamiento sistémico es un estándar de cuidado en estadio C, y yendo a la guía ya se integra en la subclasificación del estadio C de acuerdo a los tipos de progresión. No hay lugar a dudas. Siguiente. ¿Y qué nos espera futuro? ¿Qué vemos hoy? Que hay trials ongoing donde el impacto de la combinación de fármacos va a ir avanzando. Esta fecha yo la pongo para abajo, pero en realidad es que va subiendo, ¿no? Vamos pasando del tratamiento solo en estadio BCLC a el impacto de las terapias combinadas de inmunoterapia y TKI o anti-BCGF, tanto en tratamientos con estadio B, combinados con locorregionales, como en tratamiento en adyuvancia, y eso hace, siguiente, dada la experiencia que tiene el oncólogo en el manejo de este tipo de fármacos, que lo maneja desde hace muchos años, que la conformación de un equipo multidisciplinario de hepatocarcinoma a futuro, un modelo actual, yo creo que es inevitable y es necesario. Hay una silla en el Ateneo que debe ser ocupada por el oncólogo, por el conocimiento en sí mismo y la vinculación que hay directamente con la radiooncología, y en los casos que es necesario ya el vínculo que hay con cuidados paliativos cuando es necesario. Siguiente. Cuando vamos a los beneficios que tiene un equipo multidisciplinario en hepatocarcinoma, hay toneladas de publicaciones sobre la evidencia del manejo multidisciplinario en la medicina en general. En oncología es el estándar de cuidado indiscutido, y en esta enfermedad, con las particularidades que tenía, viendo un poco los beneficios que tiene para el paciente, el aumento en sobrevida global, comparando series, algunas pre versus post inicio del el comité de expertos en el centro. Otros ven, por ejemplo, comparan pacientes asistidos o no asistidos en centros, ¿no? Y otros que ven, por ejemplo, porque no se ven solo hepatocarcinomas, sino también lesiones dudosas, cómo impacta un equipo multidisciplinario en el diagnóstico precoz de las lesiones dudosas en la sobrevida. Problemas de diseño, puse, no es tanto diseño, es evidencia relativamente
baja porque son series retrospectivas, son cortes a veces no voluminosas. Hoy no es ético plantear un controlado randomizado donde uno pone pacientes a discutir en equipo multidisciplinario y otro no, pero hay volumen de información suficiente. Hay mayor probabilidad de que el paciente acceda a tratamientos curativos, hay menor tiempo del diagnóstico y desde el diagnóstico al inicio del tratamiento, hay mayor confianza del paciente desde la mirada, la tranquilidad de que su caso lo vimos desde varios especialistas y eso ayuda. Y en los casos que se puede, ingreso a trials y el acceso a tratamientos de primera línea en experimentación. Para el médico también es mejor participar de un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque una decisión tomada por un comité de este tipo le da mayor respaldo médico-legal, minimiza el volumen de información redundante, es un informe que concentra la decisión de todos los involucrados, la formación continua que exige, la generación de conocimiento científico regional y local, la formación de pautas de seguimiento y trabajo interno y una fuente de articulación con otros grupos de similares en interés. Un poco eso es lo que me tiene hoy acá, vinculándonos con la región y compartiendo experiencias. Siguiente. Y bueno, los desafíos, y ya terminando, y oportunidades tomando la pregunta que se planteaba en la encuesta. Yo creo que los desafíos es eso, el futuro del hepatocarcinoma, el aumento de la incidencia, la epidemia de síndrome metabólico, nos está mostrando ya el aumento de casos, y estamos en el servicio rediscutiendo cómo vamos a organizar esto, porque hay veces que el volumen de pacientes a discutir hace que hay que ser muy eficiente en el manejo de estos pacientes, nuevos abordajes diagnósticos y de tratamiento, como ya fue expresado, hay obstáculos o apoyos. Eso, la crisis puede ser un problema o una oportunidad, y eso hay que verlo. Las instituciones apoyan a que se haga o no un comité, a veces que se puede argumentar un comité de este tipo, las sociedades científicas, que es un poco lo que estamos hablando ahora, se puede apoyar, se puede estimular esto, es necesario comités del mismo grado de complejidad en distintos lugares, hay un efecto centro muy importante, centralizar también hace los mejores resultados. El gobierno, el Estado, la provincia, en su caso, ¿hay un apoyo institucional? No hay. Aquí hay leyes que están, nosotros somos centro de referencia en trasplante, y hay una legislatura a favor de centro de referencia en otras patologías. Como ha pasado, la pandemia ha atravesado la realidad sanitaria mundial, y eso está un poquito en pausa. Y bueno, y aprovechar la instancia, como se mostraba el doctor Garrocho, del trabajo de investigación con apoyo de la industria. No, a veces que eso puede ayudar a generar conocimiento y apoyar el resultado final, como es el tema del conocimiento de la enfermedad y el impacto en los pacientes. Trabajar en equipo exige coordinación, exige efectividad, adherencia a pautas y la articulación de perfiles, incluso de personalidad y abordaje de la medicina distinta, que hacen que sea un desafío hermoso a la vez. Siguiente. Y bueno, nada, eso es un poco la mirada que tenemos, que comparto yo desde el centro. Es lo que tengo para contarles. Dejo al doctor Méndez, ahora no sé si lo presentaba yo o lo siguen Victorio, ¿no? Sí. Bueno, gracias Josema por tu tan clara presentación. Ahora vamos a continuar la discusión y le vamos a realizar la misma pregunta al oncólogo respecto a, bueno, cuál es el impacto del abordaje multidisciplinar en cáncer desde la perspectiva de la oncología y si resultaría beneficioso en el particular caso que es el hepatocarcinoma. Además, le agregamos una pregunta más, por si él quiere realizar algún comentario, es que del 50% aproximadamente, un 48.1% para ser exacto de los encuestados, considera que al momento de tener que indicar, por ejemplo, un tratamiento sistémico, todavía no cuenta en su institución con un oncólogo que conozca mucho esta enfermedad, ¿no? Y llamando a esta enfermedad claramente al hepatocarcinoma. Así que, bueno, a continuación el doctor Guillermo Méndez, que es jefe de la sección de oncología del Hospital Udaondo y además es jefe de oncología en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, que como les comentaba, nos va a dar su mirada desde la oncología respecto al beneficio del abordaje multidisciplinar. Así que Guillermo, adelante, bueno, y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias. Ahí me escuchan, ¿no? Sí. Muchas gracias, Victorio, y gracias a Valeria, y gracias a todos los oradores por la invitación. Yo tengo ventaja, voy a dar la mirada, es muy corto lo mío, como ha sido nuestra intervención histórica en el hepatocarcinoma, uno diría. Yo corro con alguna ventaja que trabajo en dos lugares que tienen servicio de hígado, lo cual no es tan común, creo, y tienen comités de hígado, justamente. Entonces, tengo esa ventaja que no tienen, y entiendo la encuesta que decís que el 50% de los hepatólogos por ahí tienen esta mirada. Y quizás una pregunta buena es cuántos de esos lugares tienen un comité de tumores. No digo de hígado, un comité de tumores sólidos, digamos, que es el ámbito de discusión, ¿no? Yo, desde el punto de vista del oncólogo, yo veo un montón de desafíos, pero algunos que yo puse cuatro acá. El primero es que estamos tratando dos enfermedades graves y al mismo tiempo que no sabemos bien cuál es el peor. Muchas veces los pacientes se están tratando el hepatocarcinoma y mueren de cirrosis, no del hepatocarcinoma avanzado, que es una realidad. Y los oncólogos no sabemos tratar bien las complicaciones de la cirrosis, para ser honesto. ¿Cómo seleccionamos? Habéis mostrado, yo también voy a mostrar un montón de opciones. Tenemos tres opciones ahora en primera línea, pero vamos a tener más muy pronto y vamos a tener que ponernos en ejercicio a ver cómo seleccionamos. No depende solamente del acceso, tecnológico, ¿no? Del acceso económico, porque es muy, muy caro todo esto. Esto nos condiciona cómo vamos a elegir lo que viene, porque se va a transformar, como casi toda la oncología que ha ido mejorando, y estos son pacientes que muy difícilmente se curen. En los tumores sólidos, la inmunoterapia está cambiando el paradigma, y estamos en un montón de patologías, cáncer de pulmón, melanoma, cáncer de colon, pudiendo curar pacientes con inmunoterapia que no curábamos antes. Siempre uno recurría a la cirugía. Y por otro lado, la selección clínica, que es muy complejo en el hepatocarcinoma molecular. Yo pongo entre signos de pregunta porque es el único, uno de los pocos, quizá con los tumores germinales, que podemos tratar sin biopsia. Entonces, es un tratamiento totalmente empírico. Y la oncología ha ido cambiando y sigue cambiando de lo empírico a la medicina de precisión, como se llama. Y probablemente dentro de poco tengamos que biopsiar hepatocarcinomas para poder guiar molecularmente los tratamientos. Altamente probable, lo cual va a complejizar un poquito más la cuestión. La próxima. No les voy a explicar a ustedes, ¿no? El 90%, quizá un poquito más, son pacientes cirróticos. El pronóstico está determinado, obviamente, por la función hepática, famoso CHILD, que condiciona todos los ensayos clínicos. Es muy difícil el ingreso, al menos fuera de Oriente, fuera de España. Es muy complejo el ingreso de pacientes en ensayos clínicos por la limitación que tiene sobre todo el CHILD, porque son CHILD-A los que entran al CHILD-A y en una condición clínica óptima. Cuesta encontrarlo. Algunos factores relacionados al tumor y el performance, la condición clínica del paciente. La próxima. Esto es algo totalmente intuitivo y mío, digamos, que es totalmente cuestionable, lo podemos cuestionar, y esto es base a mi experiencia en los dos lugares, sobre todo en el Hospital Udaondo, que estoy yo más en contacto con la sala, y esto los oncológicos y los cirróticos son por lejos los pacientes que más internan en el hospital. Y estas son algunas complicaciones: hemorragia digestiva, varices sangrantes, ascitis, colestasis, peritonitis, espontáneo, secundaria, encefalopatías, y finalmente el hepatocarcinoma, que no deja de ser una complicación final de la cirrosis. Yo pongo ahí con el dedito a ver quién tiene el impacto o quién sabe manejar o quién puede influir, no voy a decir salvar al paciente, pero sí tener algún impacto clínico. Y si se fija en el oncólogo, solamente en el hepatocarcinoma, porque dependemos exclusivamente del hepatólogo, porque es quien más puede manejar todas estas complicaciones, el endoscopista, el intervencionista. No pongo el radiólogo, porque el radiólogo es una pata muy importante, el patólogo, pero lo va a hacer. Pero yo digo en lo que es el manejo clínico diario. Y ya vemos que nosotros, como oncólogos, la próxima, Victorio, si querés,
estamos, fíjense en lo que es la clasificación, que es una clasificación muy práctica, ¿no? Pronóstica, cómo tratar al paciente, supervivencia, nos da esa información. Esto ha mejorado, ahí mostraban la última data de española, que ya en tratamiento sistémico ponen más de un año, porque ha ido mejorando la sobrevida de los pacientes. Pero fíjense lo poquito que nos toca a nosotros de todo lo que es el manejo del hepatocarcinoma, los oncólogos, solamente el estadio C. No pongo D porque es de los paliatólogos. Entonces, históricamente nosotros hemos sido observadores casi de la evolución del hepatocarcinoma. Por estos motivos, sobre todo porque son pacientes cirróticos que vienen manejados por el hepatólogo, y sobre todo porque el tratamiento histórico ha sido una pastilla, o cuatro pastillas, mejor dicho, o dos o cuatro, y esto es muy fácil de dar. No es tan fácil el manejo de las toxicidades, pero la verdad que los hepatólogos han manejado muy bien todo esto. La próxima. Y esto es ahora. Yo insisto, esto es lo que tenemos. Ateso Beva va a ser el nuevo estándar, ya está aprobado por FDA, no todavía en Argentina, el año que viene supongo, pero va a ser un muy difícil acceso por cuestión farmacoeconómica. Lo mismo en las segundas líneas. Entonces, ¿hay apretada cuatro veces, Victorio? El Ateso Beva va a condicionar todo lo que es Nivo y Pembro, que es inmunoterapia en segunda línea. Y hay un montón de trials, de los cuales hemos participado en algunos nosotros, con algunos pacientes, pero algo que estoy convencido es que el hepatocarcinoma no es una enfermedad para tratar con una sola droga. Y con seguridad que hay que combinar un antiangiogénico con una inmunoterapia o dos inmunoterapias que actúan de manera diferente, pero esto no tengo duda. Y todo esto se va a ir complejizando, porque como se fijan ahí, Nivo-Ipi, Pembrolizumable, Embatinib, probablemente sean nuevas primeras líneas por los resultados que venimos viendo. Así que va a ser todo más complejo. Y esto, yo no puse un slide que tenía, pero hay una buena data de inequidades en el mundo de la oncología. Tomando todos los tumores y cómo les va a los países con alto ingreso, mediano ingreso, bajo ingreso, y si uno compara alto ingreso, primer mundo, con bajo ingreso, tercer mundo, al cual pertenecemos, ahora con cierta variación, pero estamos en tercer mundo con seguridad, la sobrevida en todos los tumores es 50% en el tercer mundo, en bajo ingreso o mediano ingreso. Y esto está directamente relacionado probablemente con acceso a tecnología y a drogas y demás. La próxima. Dicho esto, y lo que había hecho hace un ratito, si nos fijamos el JARP, año 2008, que los pacientes en el rama de sorafenib vivieron 10 meses, y uno se fija el INBRAVE, que es el estudio de Ateso Beva, la rama de sorafenib vive casi 5 meses más. Esto probablemente sea porque tienen más acceso a segundas líneas, terceras líneas, mejor trabajo en equipo, todo eso, y esto pasa en todos los tumores sólidos, ¿no? Se ha aprendido a trabajar un poco más en equipo y ahora ya el paciente no llega al oncólogo en un estadio D, digamos, y en Child C, y que, bueno, porque eso pasaba históricamente hace algunos años. Venía derivado del oncólogo el paciente que venía con 20 bilirrubina, ascitis inmanejable, y esto se ha mejorado mucho porque me parece que estamos incorporándonos, sobre todo, me parece que es de las dos partes, patólogos y oncólogos, pero creo que más de los oncólogos que tenemos que meternos en el mundo de la hepatología, de los tumores, no de la patología, de los hepatocarcinomas. La próxima. Estas son algunas ventajas que yo veo de nosotros como oncólogos. Tenemos mayor entrenamiento que los hepatólogos en tratamiento sistémico, obviamente porque lo usamos en todos los tumores sólidos. Entonces, algunos conceptos de primera, segunda línea, tercera línea, mantenimiento. A veces tratamos a los pacientes aunque estén progresando, por tratamientos posoperatorios, neoadyuvancia. Esto redunda en, creo, el manejo conjunto con el hepatólogo en posibilidad de acceso a ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos no llegaban a los oncólogos.
y ahora nos llegan a los oncólogos y a los hepatólogos. En favor, Valeria ahora está de investigadora en un estudio, por ejemplo, y tenemos que estar los oncólogos delegados, y en los estudios que están de los oncólogos probablemente necesitamos los hepatólogos. Tenemos mayor entrenamiento en todas las drogas, sobre todo inmunoterapia y antiangiogénicos endovenosos. Entonces, eso creo que es una ventaja para nosotros, pero que es algo muy, muy, debo decir, fácil, pero práctico de aprender. Y también hemos sido el nexo con cuidados paliativos. De hecho, muchos paliativistas son oncólogos. Entonces, me parece que todo en esto son ventajas nuestras. Esto combinado con la ventaja de los hepatólogos en el manejo de cirrosis, como se ha dicho a lo largo de toda la sesión, es lo óptimo. La próxima y última, no, y anteúltima, es muy difícil de medir el beneficio de los comités de tumores, muy difícil de medir, desde el beneficio hasta pasando por lo clínico, por lo económico, es muy difícil de medir, pero hay un montón escrito, y no sé si pueden llegar a leer acá, donde hay mayor ventaja significativa en los pacientes que son manejados en comité versus no comité, más allá de que tiene peso en sobrevida. Esto ahí está escrito para pulmón, para colon, para esófago, para todo. Pero sobre todo, si se fijan, es cantidad de pacientes que van a ablación por radiofrecuencia, cantidad de pacientes que van a radioembolización, a trasplante, y no en tratamiento sistémico, porque es lo más fácil, diría yo, no es fácil, pero es lo más sencillo. En todo lo otro implica el ida y vuelta con el hepatólogo, con el intervencionista, con el cirujano, y ahí es donde tiene impacto el equipo multidisciplinario. La próxima. Y última, la palabra multidisciplinaria debe ser la palabra más utilizada en el último tiempo, pero no creo que sea la más implementada. Es fácil decir el trabajo en equipo y el trabajo, no sé, multidisciplinario, pero es sencillo y difícil a la vez de implementar. Requiere tiempo, que nos gastemos un par de horas para discutir, para juntarnos. Es un placer, digamos. Nosotros tenemos, por suerte, en los dos lugares que trabajo, varios comités de tumores, y la verdad que está buenísimo. Pero tengo entendido y sé que cuesta, pero es el punto que es irreemplazable. Una droga la podemos reemplazar por otra, no sé, una técnica por otra, esto no es reemplazable por nada. Y estoy de acuerdo con la centralización de los comités y del manejo de estos pacientes, porque debe ser el claro ejemplo de ahorro de recursos. Y listo, creo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, también por tu presentación. También fue muy clara, creo que aporta información muy interesante respecto a la mirada y al actual rol y al futuro rol del oncólogo, así que muchas gracias. Bueno, y a continuación, para cerrar esta actividad, el doctor Eduardo Facio, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, nos va a hacer el cierre de esta actividad, como les decía, y nos va a ofrecer su mirada respecto a las dificultades y barreras en el diagnóstico y tratamiento del hepatocarcinoma. Así que, Eduardo, nuevamente bienvenido y bueno, todo tuyo al cierre. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias, Victorio. Te voy a pedir la próxima diapositiva. Esta nada más que para recordar que el hepatocarcinoma es una de las causas principales de muerte por cáncer en todo el mundo, especialmente en hombres y especialmente en los países menos desarrollados, donde la mortalidad por este tumor es del 90%. La próxima. Una de las razones principales para esta elevada mortalidad es que solo una baja proporción de los pacientes reciben tratamiento con intenciones curativas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque los pacientes que se presentan a la consulta con síntomas suelen estar ya en estadios intermedio o avanzado, y además porque el hepatocarcinoma se desarrolla generalmente en pacientes con cirrosis, lo cual contraindica las resecciones extensas, que llevarían al paciente a la insuficiencia hepática y quizá a la muerte en el posoperatorio. Próxima. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos tratamientos que pueden modificar la historia natural, ya han sido mencionados, la resección, la ablación percutánea, el trasplante, que solo son aplicables en pacientes con estadios tempranos. Entonces, el objetivo
Nuestro objetivo tiene que ser efectuar el diagnóstico en pacientes asintomáticos, y aquí es donde vienen los conceptos de screening y de vigilancia. Todos saben que screening es cuando indicamos métodos de estudio en un paciente que, está en riesgo de desarrollar una enfermedad, pero que no tiene ningún síntoma para sospechar que ya la tiene. Y vigilancia es cuando aplicamos esos métodos, cuando diseñamos un protocolo para aplicar esos métodos de screening en intervalos predeterminados. Entonces, la hipótesis es que la vigilancia en pacientes cirróticos va a lograr una mayor proporción de diagnósticos en estadios tempranos, una mayor proporción de tratamientos curativos, y que esto va a reducir la mortalidad por hepatocarcinoma, lo cual ya está demostrado en un par de estudios randomizados controlados de Asia, y también en múltiples estudios observacionales de Occidente. Próxima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el porcentaje de pacientes con hepatocarcinoma que son diagnosticados por medio de un protocolo de vigilancia? Bueno, este metaanálisis reciente, con 60 estudios y más de 50.000 pacientes, encuentra que el porcentaje de pacientes que son diagnosticados por vigilancia es solamente de 37%, sin diferencias entre las diferentes etiologías de cirrosis, cirrosis compensada versus descompensada, o incluso sin diferencias en el periodo de diagnóstico, lo cual es muy malo, porque significa que en años recientes no hemos mejorado en este porcentaje. Estudios individuales de USA, sobre todo de Estados Unidos, han encontrado que la vigilancia inconsistente o la falta de vigilancia se asocia con razones socioeconómicas, como la falta de seguro, raza afroamericana o tener una cirrosis por alcohol o por hígado graso no alcohólico. La próxima. Aquí vamos a ver justamente que una de las enfermedades, el hígado graso no alcohólico, justamente tenemos varias series, acá ven citadas ustedes 8 series, que han descrito características que son muy frecuentes. En esta etiología, comparada con las otras etiologías de hepatopatía crónica, se encuentran tumores de mayor diámetro, estadio más avanzado, y mayor porcentaje de pacientes que no estaban inmersos en programas de vigilancia para hepatocarcinoma. Y esto quizá tenga que ver con una menor conciencia, de parte de los médicos clínicos, sobre el potencial que tiene esta enfermedad de causar morbi-mortalidad de causa hepática. Próxima. Tenemos también una experiencia reciente de nuestro país, este estudio multicéntrico, coordinado por la doctora Marisa Dirchwolf, publicado este mismo año, cuyo objetivo fue estimar la prevalencia de falla de la vigilancia de hepatocarcinoma y cuáles eran sus factores asociados, en 300 pacientes diagnosticados en 25 centros del país. Próxima. Y ustedes pueden observar que los principales resultados, los tres principales resultados son los siguientes: solamente 43% de los pacientes que fueron diagnosticados estaban inmersos en un protocolo de vigilancia. ¿Cuáles fueron los factores asociados? El sexo masculino y la edad mayor a 65 años fueron predictores negativos. Estos pacientes tenían una menor posibilidad de tener un protocolo de vigilancia. Un factor que fue asociado en forma positiva fue el seguimiento por un hepatólogo. Esto está publicado en muchos estudios. Cuando hay un seguimiento por hepatólogo, es mucho más probable que haya un protocolo de vigilancia. Es una conducta que está muy, muy incorporada por los especialistas en hepatología. Un segundo resultado es que 25% de estos pacientes no tenían conocimiento de que eran portadores de una hepatopatía crónica. Y un tercer resultado que también es muy importante es que aún en aquellos pacientes que estaban inmersos en un protocolo de vigilancia, el diagnóstico de la extensión tumoral fue por más allá de los criterios de Milán. Es decir, esto es una falla de la vigilancia y que se dio en 25% de los casos. Próxima. De modo que, para resumir, tenemos al menos 4 causas de fracaso del proceso de vigilancia para hepatocarcinoma. Y esto también ha sido mencionado por Esther al principio. El primero es la falla en reconocer la existencia de la hepatopatía crónica. Esto es lo que pasa, ustedes saben, con los pacientes portadores de hepatopatía crónica que están en general asintomáticos. Ejemplos típicos son la hepatitis C, el hígado graso no alcohólico, los alcoholistas crónicos, etc. Una segunda falla es el paciente que se sabe que tiene una hepatopatía, pero no se reconoce que tiene fibrosis avanzada o cirrosis. Acá un ejemplo que me parece muy interesante para discutir es el de los pacientes con diabetes y que tienen hígado graso no alcohólico, están en seguimiento por diabetólogos o endocrinólogos. En los últimos años
han aprendido estos especialistas que tienen que hacer una ecografía en estos pacientes, ver si tiene hígado graso, pero en general no llegan a conocer si tiene fibrosis avanzada o cirrosis. Este es un subgrupo muy importante porque sabemos que esta enfermedad, el hígado graso no alcohólico, está presente en un 25% de la población mundial, lo cual en otro país significaría unos 10 millones de personas con hígado graso no alcohólico. Una tercera falla es la del médico tratante, cuando sabe que el paciente tiene una hepatopatía crónica con fibrosis avanzada y no indica la vigilancia para hepatocarcinoma. Y una cuarta falla es la del paciente no adherente, cuando se le indican los métodos de screening, pero realmente no cumple con la indicación médica. Estas son las cuatro fallas principales. Próxima. Entonces, bueno, todas estas diapositivas están animadas, pero no importa. ¿Cuál es el conocimiento de los médicos clínicos sobre la vigilancia para hepatocarcinoma? Esto es muy importante porque la mayoría de los pacientes cirróticos en realidad no están en seguimiento por un hepatólogo, sino que están en seguimiento por un médico clínico o por un gastroenterólogo. Entonces, esta encuesta entre 1.000 médicos del cuidado primario en Carolina del Norte, en Estados Unidos, a la cual respondieron casi 400, una primera respuesta muy importante es que 89% de ellos, de estos médicos clínicos, realmente estaban a cargo de pacientes cirróticos. Y si ustedes se fijan a la derecha, la principal pregunta, si indicaban screening para hepatocarcinoma, la respuesta es que solamente 45% de ellos, de estos médicos que estaban a cargo de pacientes cirróticos, indicaban protocolo de vigilancia para hepatocarcinoma. Próxima. Con respecto a si conocían algún tratamiento que sea efectivo para el hepatocarcinoma, es interesante ver cómo la mayoría de estos médicos clínicos conocían que los tratamientos quirúrgicos, la resección o el trasplante, podrían ser efectivos en hepatocarcinoma, pero una minoría de ellos conocía que existía como posibilidad terapéutica la quimioembolización arterial, 42% de ellos, solo el 35% conocían la posibilidad, la eficacia de la ablación por radiofrecuencia, y solo 26% conocían el tratamiento con sorafenib, pese a que este estudio está publicado en el 2014 y esta medicación había sido aprobada en el año 2008 como tratamiento de hepatocarcinoma. Próxima. Y después tenemos otro problema que es la sensibilidad de los métodos de screening. Por un lado vimos que el problema de la vigilancia no es que sea malo, sino que no se indica, pero aparte tenemos un problema también de sensibilidad. Un metaanálisis reciente, incluyendo 32 estudios con más de 13.000 pacientes, encontró que la sensibilidad de la ecografía para detectar el hepatocarcinoma en un estadio temprano por dentro de los criterios de Milán es de solamente 47%. Es una cifra mucho menor a la que mostraba un metaanálisis previo que nos hablaba de un 60%. Este metaanálisis encuentra que la asociación de alfa-fetoproteína a la ecografía ayuda, ya que la sensibilidad es mayor, es 63% para detectar los tumores en estadio temprano, y esta diferencia es significativa con respecto a indicar solo ecografía. Solamente 4 estudios de los 32 habían analizado la vigilancia basada en resonancia o tomografía, y esto tiene una sensibilidad mayor, que es de 84% para detectar tumores tempranos. Y también lo que se está utilizando recientemente, se está publicando bastante, son protocolos de resonancia abreviada. Saben que el problema de la resonancia no solamente es el costo, sino que consume mucho tiempo. Entonces, estos protocolos de resonancia abreviada se están tratando de imponer para pacientes que tienen un alto riesgo de hepatocarcinoma. Y este estudio controlado, que comparó a la resonancia abreviada con la ecografía en pacientes cirróticos por virus B, encontró una sensibilidad mucho mayor para la resonancia que para la ecografía, un estudio de Corea. Próxima. Con respecto al diagnóstico, acá ustedes pueden ver que no hay ninguna cita porque esta diapositiva no está basada en la literatura, sino en mi experiencia de trabajar en el conurbano bonaerense, y lo que les puedo decir es que la mayoría de los estudios de tomografía o resonancia de las clínicas del conurbano no cumplen con los protocolos adecuados para el diagnóstico de hepatocarcinoma. Muchas de estas clínicas tienen equipos obsoletos, los estudios no muestran fase arterial, es inexistente o deficiente, con lo cual no podemos diagnosticar hepatocarcinoma. Los radiólogos no informan LIRADS. Una minoría de ellos conoce los hallazgos característicos del diagnóstico no invasivo que los venimos usando hace muchos años. Y la situación más grave, en mi opinión, es la de los afiliados del PAMI, ya que los que tienen una obra social o prepago al menos pueden elegir entre varias posibilidades de centro de diagnóstico. Siempre uno le puede recomendar el menos malo, pero no es la situación de los afiliados del PAMI,
que en general están cautivos y así como pueden internarse en un solo lugar, también pueden acceder a métodos diagnósticos en un solo lugar, lo cual es una problemática mucho mayor para estos pacientes. Próxima. Ya para ir terminando, barreras en el tratamiento. Vimos que un 64% de los que respondieron a la encuesta tenían dificultades, sobre todo con el tratamiento locorregional, y menos dificultades aparentemente con el tratamiento quirúrgico. Como sabemos, la quimioembolización transarterial está aceptada como tratamiento efectivo para los pacientes del estadio B a partir de un metaanálisis publicado en el año 2003, por lo cual es bastante deprimente que 18 años más tarde tengamos dificultades en acceder a este tratamiento. Y una cosa que quiero comentar es que el método más moderno, que es el TACE por medio de embolización con microesferas de tamaño calibrado, que están cargadas con doxorubicina, es más moderno, tiene mucho marketing, es mucho más costoso, pero no se ha demostrado que sea superior al TACE convencional, no mejora ni las tasas de respuesta ni aumenta la sobrevida. Por lo cual, los centros que efectúan TACE convencional no deben sentirse inferiores ni abandonar este tratamiento, que es efectivo en prolongar la sobrevida para los pacientes del estadio B. Próxima. La última o la penúltima, la opción de primera línea del tratamiento sistémico, como se ha venido comentando en toda la reunión, del hepatocarcinoma ha cambiado. El ensayo de fase 3 del año pasado, la combinación de ateso y beva resultó en una sobrevida global y libre de progresión mucho mayor que con el sorafenib, que era el anterior estándar de cuidado. Y esto ya fue incluso adoptado por la guía del año pasado de la Sociedad Americana de Oncología, que ya la recomienda como la opción de primera línea. También la guía argentina de hepatocarcinoma, recientemente publicada, lo menciona y lo da como primera línea. ¿Cuál es el exceso de esta terapia en nuestro medio? Esto se lo vamos a comentar sobre todo al doctor Guillermo Méndez, pero por lo que consulté con los oncólogos de mi hospital, me dicen que los bancos de drogas oficiales no están entregando este medicamento, ni siquiera para sus indicaciones previas, bien establecidas, como son, por ejemplo, ciertos cánceres de mama, de pulmón, de células pequeñas y no pequeñas, y otras indicaciones. Esto lo vamos a comentar en la discusión y se lo vamos a preguntar al doctor Méndez. Próxima. La última diapositiva. Bueno, la propuesta es a discutir. La discusión va a estar abierta, pero lo que yo puse en una diapositiva es que se me ocurre que tenemos que propiciar el trabajo conjunto con las sociedades que agrupan a los médicos clínicos y también y muy especialmente a los especialistas en diabetes y endocrinólogos, que son los que siguen a los pacientes con diabetes, donde vamos a encontrar hígado graso en 60 a 70% de esos pacientes. Tenemos que organizar actividades académicas conjuntas, porque si nosotros hablamos de este tema en los congresos de hepatología, nada más, esto no va a llegar a los médicos clínicos y a los médicos que nos interesan. Quizá organizar encuestas, campañas de difusión masiva, realmente señalando lo asintomático que es la hepatopatía avanzada, la cirrosis. Esto vamos a necesitar probablemente de las autoridades del Ministerio, el Instituto Nacional del Cáncer, de alguna manera propugnando lo que nosotros venimos haciendo hace años, el screening universal de hepatitis C y de hepatitis B, la pesquisa del hígado graso y especialmente de la fibrosis avanzada en los pacientes con obesidad, con diabetes, con síndrome metabólico, el uso de marcadores no invasivos de fibrosis y quizá también de la elastografía universal en subgrupos de pacientes como por ejemplo los diabéticos. Y por último, establecer redes de derivación, ya que todos los centros tienen dificultades con alguno de los métodos de diagnóstico o de tratamiento. Lo ideal sería establecer redes de derivación para las diversas necesidades de diagnóstico y tratamiento. Esta es mi última diapositiva y creo que si tenemos tiempo vamos a comenzar alguna discusión o aporte de los alumnos o preguntas de los alumnos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Yo les agradezco a todos los oradores por la exposición. Quería darle lugar al doctor Ferretti, que está presente, y quería decir unas palabras en nombre de la sociedad. No sé si tiene abierto el micrófono. Sí. Acá estás. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Bueno, la verdad, primero felicitar a vos, Valeria. Verdad que muy bueno todo. Victorio también muy bien organizado todo el foro y a todos los expositores que la verdad que estuvieron muy muy bien. Yo lo mío es muy breve, simplemente mi visión desde el punto de vista de la sociedad. Yo creo que uno puede dividir en dos escenarios claros
que si uno mira el BSLS de frente, sería el escenario de la izquierda y el escenario de la derecha. El escenario de la izquierda es tratar de trabajar activamente desde la sociedad, como se vio en todas las ponencias, en tratar de detectar precozmente el hepatocarcinoma para que el paciente pueda tener un buen pronóstico. Y en ese sentido, yo me permito solamente compartir una sola foto, que me parece que es elocuente, que es esta que está acá. Esta es, no sé si la alcanzan a ver, es una diapositiva que forma parte del curso, que es de la primera clase que dio Margarita Anders, de un trabajo de Fede Piñeiro, donde ustedes ven claramente que en línea naranja, año 2015, ya en la esteatohepatitis no alcohólica pasa a ser la segunda etiología de hepatocarcinoma en la Argentina, diferente a lo que mostraba Garrocho por cuestiones del 2014, fíjense cómo cambió, y por eso creo que es muy importante lo que decía recién Eduardo, de tratar de trabajar desde la sociedad con un coordinador que junte a todos los delegados del interior y de la región para establecer actividades académicas con las sociedades de clínica y de diabetes para tratar de que en esas sociedades se inculque a los clínicos el uso de la ecografía para la detección precoz del hepatocarcinoma. Creo que es clave. Había un trabajo de la asociación, un trabajo que se presentó en el último europeo, que se evaluó la utilidad del cociente ASAT-ALAT mayor a 1 en atención primaria. Y fue tan efectivo, más que el cociente ASAT-ALAT, aumentó más del 80% el diagnóstico de cirrosis. Por eso, con esa misma idea, inculcar el uso de la ecografía en pacientes diabéticos y con síndrome metabólico es muy probable que nos traiga pacientes con diagnóstico precoz y no que el paciente venga ya de una manera tardía. Y por último, más breve todavía, al lado derecho del BSLC, aquellos pacientes que lamentablemente uno llegó tarde y necesita una terapia sistémica, estamos trabajando desde la sociedad en formar un consejo consultivo que va a estar formado por diferentes especialistas que forman parte del manejo del hepatocarcinoma, hepatólogos, cirujanos, imagenólogos. Su actividad va a estar coordinada por el Instituto Nacional del Cáncer. Se va a construir un documento en base a las guías de la Sociedad Argentina de Patología del Hepatocarcinoma, y a través de ese documento se irá a la superintendencia para tratar de empujar y ayudar al acceso al tratamiento y demás cosas que se puedan plantear como dificultades en el manejo del hepatocarcinoma. Así que bueno, ese era mi único aporte. Así que bueno. Bueno, excelente estas novedades que no las conocíamos, pero que están muy buenas y que impulsan a que trabajemos todos por la atención y la calidad de los pacientes. No hay lugar para muchas preguntas, pero no sé si alguien quiere hacer alguna mención de algo que quedó pendiente. Yo quería cortito, por si quieren hacer alguna intervención, retomar lo que decía la doctora Sirotinsky, ¿no? Lo de las TIC en salud, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación. Uno que al principio capaz nos costó más y fue como un desafío trabajar así, hoy se puede trabajar en ese sentido, en vigilancia. Japón le manda un mensaje a cada paciente cuando se tiene que hacer una ecografía. En el diagnóstico, el descentralizar, el hacerse el estudio con verlo y con el médico que participa en la reunión, no tienen que estar todos en el mismo lugar. En gestión de la historia clínica y gestión de sistemas de apoyo en toma de decisiones y gestión de información en ese sentido, y hasta en la asistencia clínica del paciente. Hoy cuántos no vemos al paciente, lo discutimos en el equipo y después lo vemos sin tenerlo delante. O sea, eso creo que es algo que la pandemia lo va a dejar, va a seguir estando y puede ayudar en el abordaje de esta enfermedad. Vamos. Bueno, les agradezco a todos mucho la participación. Espero verlos próximamente en algún otro encuentro de la sociedad.
y damos por cerrado entonces el foro de hepatocarcinoma. Un saludo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.